Los accidentes de tráfico siguen siendo una lacra para nuestra sociedad. Si bien están siendo menores, están reduciendo los accidentes en vías interurbanas, en las vías urbanas aún sigue siendo una asignatura pendiente. En las últimas estadísticas ya terminadas del año 2009 revelan que en las vías urbanas se ha producido un 46% de los accidentes mortales, con lo cual es uno de los peores años. En las vías urbanas han fallecido en este año 584 personas. Dentro del grupo de personas que más ha sufrido estos accidentes, cogiendo en intervalos de 10 años, han sido los mayores de 75 años y más. Concretamente, han muerto 114 personas de esta edad. Y de esos 114, 102 han sido en atropellos en vías urbanas. Todas las medidas de prevención de accidentes que en estos programas vamos a intentar enseñarles van encaminadas a que se baje sustancialmente la accidentalidad y los atropellos en las vías urbanas. En el 2009, de los 584 fallecidos que hubo además más de 5.100 heridos graves y más de 56.000 heridos leves, lo que significa un cómputo total de una accidentalidad muy elevada para los tiempos que estamos corriendo. Vamos a tener un solo objetivo y el objetivo de estos programas va a ser salvar vidas. Antes de empezar con los consejos y los cambios de actitudes que en estos vamos a hacer, quiero presentarles y dar la bienvenida a don Benito de la Morena Torres. Benito de la Morena Torres, que escribió un libro, No mueras al volante, hace ya tiempo, y que sobre sus espaldas hay 7 millones de kilómetros, porque ha estado 36 años conduciendo autobuses aquí en Cáceres. Cada 5 años más o menos hacía 1 millón, con lo cual pues es un libro abierto, y Benito, pues ya nos contarás tus experiencias y cómo has visto el cambio que ha sufrido tanto la estructura de la vía como los vehículos, como los conductores, en definitiva, qué es lo que más te ha impactado cuando has visto estos cambios que se han sufrido en la conducción. Ahora hablaremos con Benito y empezaremos diciéndoles formas y actitudes y consejos que deben ustedes modificar para poder circular, transitar por las vías urbanas y que se puedan evitar los accidentes. Vamos a empezar por cómo cruzar un paso de peatones. Un paso de peatones que a primera vista pues puede parecer que es fácil, no tiene por qué crear mayor problema, pero vamos a ver de qué otra manera podemos cruzar los pasos de peatones para poder evitar ser atropellados por los vehículos. En este dibujo vamos a comprobar que la mejor forma de cruzar los pasos de peatones va a ser en diagonal. Es decir, se ha demostrado que los accidentes, los atropellos en las vías urbanas, en los pasos de peatones, están demostrado que es en la zona roja. Entonces, de lo que se intenta es cruzar en diagonal, partiendo siempre desde el lado derecho del paso de peatones y terminando en el lado contrario, en el lado izquierdo. De esta forma, evitamos que un peatón un vehículo que pueda venir despistado por el lado izquierdo, si el peatón se pone en el lado derecho, evita que ese que venga despistado tiene unos metros más para poder evitar el atropello, pues con lo cual evitamos ese accidente. Pero no solo porque pueda venir despistado, muchas veces pues a lo mejor el sol simplemente puede producirle un deslumbramiento, con lo cual no ve al peatón y se produce el accidente. Benito, ¿qué opinas de los pasos de peatones y cómo crees que los utilizamos en nuestras ciudades? Sí, yo pienso que cuando vamos a pasar un paso de peatones, aunque se nos ponga el mono, si se puede decir así, verde, sí, para que pasemos, antes de empezar a pasar hay que mirar hacia donde vienen los coches, porque muy fácil puede venir un coche un poco despistado y aunque se le cierre el semáforo o esté en ámbar, pasa cuando ya se nos ha abierto a nosotros y nos atropella. Hay que esperar a que paren los coches y luego ponernos a pasar. No porque se nos ha encendido nuestro semáforo que podemos pasar, pasamos
así libremente. No, no, no. Tenemos que prevenirnos de que los coches paran, porque los hay que vienen y no paran. Y se producen muchos accidentes así. Sí, es lo más importante es que el peatón tiene que tomar la decisión de cuándo cruzar, al margen de que se tenga o no preferencia de paso. Pues las preferencias de paso ya sabemos todos que no son absolutas, evidentemente pues... Pero hay algunos coches que vienen lanzados, se pone en ámbar, se enciende a nosotros el verde y no tenemos que pasar porque no es capaz de sujetar el coche sin atropellarnos. Exactamente. Otro ejemplo de los pasos de peatones en los que se debe incidir mucho y es donde realmente los peatones deben tomar la decisión de cruzar o no en ese paso de peatones es cuando anochece o al amanecer. El sol es, junto con la niebla, muchas veces una de las principales causas de despistes de los conductores. Entonces, en las siguientes fotografías vamos a observar cómo lo que ve un conductor que está siendo deslumbrado por el sol y lo que ve el peatón que va a cruzar en ese paso de peatones. Ahí el conductor es el que debe tomar la decisión de pasar o no. En la fotografía que estamos viendo es lo que está viendo el conductor que está siendo deslumbrado por el sol. Hay dos peatones que prácticamente no se aprecian, pero se observa que el conductor no los ve. Con lo cual es muy posible que el conductor pueda seguir en ese paso de peatones y como consecuencia producir el atropello. Sin embargo, en la fotografía siguiente se va a observar cómo el peatón sí ve perfectamente al conductor. Ahí está el conductor, que él no lo ve, pero los peatones ven esa fotografía que tenemos ahora. Con lo cual los peatones son los que tienen que decidir en ese momento si cruzan o no, porque el conductor, como hemos visto en la fotografía anterior, no les está viendo. Con lo cual, muy importante, hasta que, como decía Benito, el peatón no vea que se ha detenido el conductor, no se debe pasar, aunque tengamos preferencia de paso. Exactamente. Aunque tengamos preferencia de paso. Las preferencias de paso no son absolutas. Y hay que esperar a que el conductor se detenga para poder iniciar el paso con los peatones, como muy bien decía. Bien, pues vista la circunstancia de los pasos de peatones en el caso del sol que el peatón va a cruzar, yo antes de seguir quería preguntarle a Benito, ¿qué es, después de tantos kilómetros que tienes a tus espaldas, qué es lo que más, tendrás mil y una anécdotas evidentemente, pero qué es lo que más te ha sorprendido en el cambio que ha habido desde que tú obtuviste el carnet de conducir hasta ahora? Lo que me choca mucho es que haya tantos accidentes, siendo los coches tan buenos y estando muchísimo mejor las carreteras y las calles que estaban entonces. Porque es que decimos, he tenido este accidente, he atropellado a esta persona porque había aquí baches, porque está lloviendo y me ha resbalado el coche. Los baches no tienen conocimiento. Ni el agua que llueve tampoco tiene conocimiento, ni el sol tiene conocimiento, ni la niebla. Tenemos que ser nosotros los que nos adaptemos a las circunstancias de los baches, del mal estado de la carretera, de si está lloviendo no debemos pasar los pasos de peatones hasta que no paren los coches, porque muy bien pueden frenar y pueden ir deslizando y seguir llevándote por delante. Sí, porque encima, perdona, la pintura esta que tenemos claro, en los claro. pasos de peatones. Y aún sin haber llegado la pintura, viniendo por la carretera normal, por la calle normal, cuando está lloviendo, más y menos si no hace mucho que ha empezado, tocas el freno y se va el coche como si fuese una pista de hielo muchas veces. Sí, exactamente, es cuando se produce y antes, cuando dijo la usted, el primer derrape, cuando están las primeras gotas de agua claro. en el asfalto. Cuando dijo usted antes de que con el sol se podía deslumbrar el conductor del coche, solamente con que miremos, según vamos a pasar, si da el sol en la luna del coche que viene, sabemos si el conductor puede deslumbrarse o no, porque si pega el sol en la luna delantera del coche, como no lleve la visera de...